Buenos días, ya estamos recuperados del jet lag. La verdad es que yo he descansado de puta madre, me encuentro muy bien. Hoy empezaremos el día por la zona del mausoleo de Ho Chi Minh, el Palacio Presidencial, etc. Está justo en la parte nueva, donde está toda el área de edificios gubernamentales. Y la zona esta es bastante grande, es la que vamos a dedicar esta mañana. Y de momento, pues bueno, aquí detrás pues está embalsamado Ho Chi Minh. El edificio no lo vamos a ver porque simplemente es pues un enterramiento, pero sí que es un personaje muy importante. Es el líder de la revolución y el que consigue unificar el norte y el sur, y es el que constituye el estado dual, como se conoce, como la República Democrática de Vietnam. Así que empezamos el día por aquí. ¡Ya! Además de la pagoda de Pilar Único, hay un templo budista. Pues la gente reza y hace sus plegarias, supongo. Y finalmente aquí es donde deposita su ofrenda, que suele ser dinero, claro. No se puede entrar con pantalón corto. Entonces, una solución es un pareo. ¿A devolver que me hagan la mano del pañuelo? Aquí hay tranquilidad. Después de todo el jaleo de las calles, sí. Aquí sí hay tranquilidad. No tiene nada que ver con el centro. Y bueno, y me gusta que hay muchas flores siempre por todo. Estamos ahora en la parte del Palacio Presidencial. Se dice que Ho Chi Minh no vivió en el Palacio Presidencial, o sea, lo usó para trabajar. Y luego él tenía su apartamento, que es esto de aquí, y tiene pues una zona tipo escritorio y luego pues, una cama, una habitación. No se ve ni baño ni cocina. Entonces, que esto fuese su retiro o tal, podía ser. Y está todo pues metido en todo el conjunto de jardines como buena flora de zona subtropical. La casita me gusta, está bien, pero no se puede ver nada. Siguiente se va por una pasarela, ves desde fuera y ya está. Y con esto seguimos. Este templo se construyó para venerar la memoria del general Huyen Thien Tran Vu, por lo que también se conoce el templo de Tran Vu. Tiene una bonita fachada con tres puertas a la entrada y un campanario en la parte alta. Campanario más o menos, ¿vale? Como una espadaña, digamos. Está el ave fénix, hay tigres, el dragón que siempre está por la parte superior de los tejados. Además es que este sitio es muy famoso y muy típico para los lugareños. Y suelen venir aquí a desearle felicidad y suerte frotando el pie de una figura de bronce. Hay escritos en chino, y es porque Vietnam fue durante más de 1000 años parte de China. De hecho, el nombre de Vietnam viene de eso, de que Viet quiere decir la gente y Nam del sur. Entonces, un poco viene de ahí la etimología de Vietnam, es la gente del sur de China. La influencia china es constantemente en todo, ¿no? Sobre todo pues, en la parte de la religión, ¿no? Tanto el budismo, que es lo que más se ve, así como también el taoísmo y el confucianismo, que veremos. La ciudad de Thanlong fue la sede imperial desde el siglo XI hasta la llegada de la dinastía Nguyen en 1810. Desafortunadamente, no la visitamos por falta de tiempo. En 2010, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Pues esta va a ser nuestra prueba de fuego a las bacterias vietnamitas. ¿Tú qué crees? No sé, ya veremos dentro de un par de horas. Esto ha sido una especie de buffet libre. Era como que pagabas por un todo, donde hay verdura, carne, ¿lo haces tofu, tú? Sí, con una olla en caldo, ahí hierve, picante a tu gusto, te pones tu aderezo si quieres. Y es que me ha gustado porque eso estaba bien, viendo que el caballero no habla nada de inglés, los traductores nos han servido para comunicarnos, en plan de, ¿eso es lo que íbamos a comer? Sí. ¿Y se hace así? Sí, no. Vale. No, yo me he encantado la experiencia. Hombre, como experiencia, vale. Y ha quedado todo esto, que ahí puede comer todavía dos personas más. Bueno, maravilloso. Este es uno de los monumentos más populares. Es el templo de la literatura. Se construyó a lo largo del siglo XI y fue la primera universidad del país y por tanto es la más antigua. Se mezcla aquí parte de la edificación religiosa, ya que ahora mismo ya no es una universidad. Se impartió docencia durante más de 700 años y ahora ha quedado como un recinto de culto religioso, ya que al final de todo, ¿vale?, hay un templo dedicado a Confucio. Lo que se ve eso todo es una mezcla de todo, el ave fénix que está por todo, los dragones por el techo. Entonces, bueno, pues esa herencia cultural que es inevitable. Observo también que hay mucha simetría en toda la construcción, es decir, todos los jardines y espacios abiertos son simétricos, ¿no? Y eso, pues, a mí me da armonía y paz. Me gusta mucho. También para honrar a los estudiantes más destacados, los cum laude, el nombre de esto ha sido inscrito sobre losas de piedra, las cuales reposan encima de tortugas. La tortuga lo que simboliza aquí es la fuerza perdurable, la sabiduría. Por lo tanto, claro, el hecho de que se inscriban estos nombres de los cum laude encima de las tortugas, quiere decir eso, que el conocimiento que sea así y que perdure. Como he dicho, ¿vale?, esto es de lo más popular que hay en Hanoi. Hasta ahora es de lo que más me ha gustado. Llegados a este punto, voy a resumir este mezclote cultural religioso que no es fácil. El budismo, taoísmo y confucianismo no veneran deidades, por tanto no son estrictamente religiones, sino más bien guías consejeras de conducta social, ética y espiritual. Las tres se originan hacia el siglo VI y IV a.C. en India y China, siendo su precursor una persona que existió. El budismo y el taoísmo se representan por banderas con distintos colores, según los cinco elementos: tierra, agua, fuego, madera y metal. Sus postulados sociales y morales son distintos, pero los tres tratan de mejorar a los individuos, las relaciones sociales y la armonía con la naturaleza, bien sea a través de la meditación, bien con la imposición de reglas. Las tres doctrinas realizan cultos a sus antepasados. En sus templos, el incienso es omnipresente. Sus adeptos realizan ofrendas florales y gastronómicas a fin de haber cumplido sus deseos de prosperidad, fecundidad, salud, entre otros. En Vietnam, estas tres filosofías interactúan entre sí. Son parte intrínseca de su modo de vida, enriqueciendo así su legado cultural e histórico. Ahora por el Hanoi profundo. Turista no hay ninguno, eso está claro. Todos son de la tierra. Sí.
Pero eso lo digo otra vez, que está todo muy limpio, está todo barrido, limpio y no huele nada mal. Bueno, está por el suelo, pero bueno, está mal, el pescado, pues, la está, carne. Me encanta. Estamos ya listos para ver este espectáculo, lo recomendó la agencia y bueno, ya estamos ya. Aquí geles, mascarillas, ha ido todo precavido, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Antes nos dan un refrigerio, vamos a refrescarnos y para. ¡Qué pasada de espectáculo! Es una caña, una caña. ¿Te ha gustado? No sé, yo no me lo esperaba, ¿eh? Vamos, ni Circo Soleil, la verdad, muy, muy bueno. Sí. Una coordinación bestial, de verdad que el trabajo en grupo excelente, unos grandes artistas, la verdad que sí, muy bueno. No dejan filmar donde el espectáculo, por tanto os dejaremos un vídeo en YouTube que es el tráiler de la primera compañía. Y deciros que eso, que es una coreografía sincronizada con música en directo, muy basada en percusión y también acompañada de cuerda y de viento. Pero sí, claro, es un continuo y con cambios de ritmo, de iluminación, y es que está muy bien. Con cantado en vietnamita, suponemos, y mucho el bambú, el evento que hace el conductor de toda la coreografía, y la verdad es que es espectacular, muy chulo, muy chulo. O sea, es combina pues tradición con modernidad y muy bonito, muy bonito. Muy recomendable, la verdad. Sí, que sí, muy bien, muy divertido. Así es, muy bien. Así que para acabar el día ha sido algo muy chulo. La verdad que una hora vale la pena, una hora y cinco, una hora. Sí. Y bueno, hasta la próxima. Continuará.
de Deheim, son los tres templos del siglo XVI. Se ha dicho que se visitaban tres cuevas, ¿no? Sí. Vamos ya a entrar por la primera. Ya se parece más al paraíso, con la vista de sol del mar. El agua está fresquita.